¿Escuchan eso? ¡En el nombre de la avena y las manzanas! ¿Qué está pasando aquí? ¡No la mires! ¿Que no mire qué? ¡Mi muñeca sabe lo todo! ¡La encanté y ahora todos los ponis están peleando por ella! ¿Y por qué encantaste a tu muñeca? Pues tenía que hacer algo. No tenía nada que reportar a la princesa Celestia. Creí que si no podía encontrar un problema, debía generar un problema. ¡El día ya casi acaba! ¡No del todo! ¡Twilight Sparkle! ¡Santas yeguas! Búscame en la biblioteca. Adiós, chicas. Si me quieren visitar, estaré en el Jardín de Niños Mágico. De vuelta en Canterlot. ¿Jardín de Niños Mágico? ¿Canterlot? ¡Jamás volveremos a ver a Twilight! ¿Qué vamos a hacer, chicas? ¡De todo lo malo que podría pasar! ¡Esta es la peor cosa posible! ¿Qué? ¡Lo digo en serio esta vez! Pero se supone que debo enviarte una carta acerca de la amistad cada semana. Me pasé de la fecha de entrega. Soy una mala alumna. Estoy demorada. Eres una maravillosa alumna, Twilight. No tengo que recibir una carta cada semana para saberlo. ¿En serio? ¡Espera! ¡No puedes castigarla! ¡No fue su culpa! Soy toda oídos. Por favor, Alteza, todas vimos que Twilight estaba alterada. Pero creímos que lo que le preocupaba no valía la pena para preocuparnos. Y cuando huyó angustiada, ninguna de nosotras intentó detenerla. Como buenas amigas de Twilight, debimos haber tomado en serio sus sentimientos y haberla apoyado. Por favor, no la alejes de nosotros solo porque fuimos insensibles como para ayudarla. Parece que todas aprendieron una lección muy valiosa hoy. Muy bien. Olvidaré el castigo de Twilight con una condición. ¡Lo es, princesa! A partir de hoy, quiero que todas ustedes me reporten sus hallazgos acerca de la magia de la amistad. Cuando y solo cuando hayan logrado descubrirlos. Princesa Celestia, espera. ¿Cómo supiste que estaba en problemas? Spike, tu amigo, me avisó que estabas dejando que tus temores nublaran tu juicio. Lo felicité por tomar en serio tus sentimientos. Ahora, si todas me disculpan, debo regresar a Canterlot. Espero correspondencia. ¡Ya oyeron a la princesa! ¡Spike, escribe esto! Querida princesa Celestia, te escribimos porque hoy todas aprendimos algo sobre la amistad. Aprendimos que hay que tomar en serio las preocupaciones de tus amigas. Aunque creas que no tiene nada de qué preocuparse. Y que no dejes que tus preocupaciones conviertan un problema pequeño en un enorme y gigantesco caos total de un pueblo para que la princesa tenga que venir y arreglar el problema. Firman tus leales súbditas. Postdata. Obviamente Spike no tuvo que aprender una lección, porque él es el mejor y más asombroso amigo que una pony podría pedir. A diferencia de los demás ponis, él tomó las cosas en serio. Sí, solo jugaba.